Segunda parte de este bloque tan interesante donde estamos hablando de los adultos mayores y de cómo potenciar nuestra salud, nuestra calidad de vida desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo cognitivo y también desde el cuerpo, desde lo orgánico. Dijimos y comprometimos a doña Marcela para la segunda parte poder hablar de aquellas actividades en simple que usted puede hacer en su casa para activar justamente nuestras habilidades mentales. ¿Sí? Primero, entender que los adultos mayores es una etapa de la vida, que ya conversamos desde el aislamiento anteriormente, que no se sientan que ahí se acabó la vida. Es una etapa como la niñez, como la adolescencia, que la tenemos que disfrutar y tenemos que aprovechar de vivir esa etapa. Ahora, hay muchos ejercicios, pero yo traje los más prácticos que se pueden hacer desde la casa. Correcto. Por ejemplo, este es súper práctico, no sé si se ve. Sí. Esto lo puede hacer cada uno. Ahí lo voy a mostrar. Perfecto, ya, son unos cuadraditos arriba. Esto es una hoja de un cuaderno de matemática, o hay de estos blocs prepicados, que son cuadriculados. Entonces yo hago cuadrados. Correcto. Y le pido al adulto mayor que se salte una línea y siga haciendo los cuadrados en serie, ya sea en forma vertical u horizontal. Con esto estoy estimulando la psicomotricidad fina, que es el lápiz, estoy estimulando la concentración, porque ellos se van a mantener preocupados de no saltarse más de una línea y de poder hacer los cuadrados bien hechos. Correcto. Esto es como lo más básico que se puede hacer desde la casa. En el tema psicomotricidad fina, ¿sí? Y pensando, estoy pensando en mujeres que me ha tocado ver de distintas, sobre todo adultos mayores, que trabajan, por ejemplo, con el tema del bordado o que hacen, por ejemplo, estas alfombras, puede ser, que van y que están preocupados, el crochet, que le sacan y le ponen ahí. Eso, eso es mucha motricidad. Pero, también. Exacto. Hay un ejercicio mucho más básico todavía, que es tomar un trozo de lana y hacer nudos. Correcto. Nudos, y puedo estar viendo la televisión y estoy haciendo nudos. Perfecto. Y con eso manipulo la, todo. La psicomotricidad. Exacto. Sí. Hay ejercicios muy básicos. También, por ejemplo, si está acompañado de la señora, del esposo, que le diga ciertas palabras. Al decirle ciertas palabras, después lo distrae un poco y decirle, a ver, repítemelas. Claro. Se puede hacer entre dos personas. Oye, a propósito de la psicomotricidad fina, muchos se quejan y dicen, no, doctor, es que lo vas a hacer tan lento para vestirme. Sí. Me cuesta vestirme, estoy lento en la mañana. Psicomotricidad fina, el tema de los botones de la camisa, por ejemplo, ¿no es cierto? La mujer, el sostén que tiene que enganchar atrás, es justamente manualidad. Exacto. Es trabajar y con eso. Eso hay pelotitas. Sí, Manuelito. Sí. Eso me acuerdo de que a mí me ponía mi señora, pues yo soy vivo, mi señora me ponía la lana. ¿Ya? Y uno tenía que estar ahí, la señora hacía el... Usted, y uno le decía... Pero se movía, se movía. Bien, bien. Eso es súper bueno también, enrollar una maneja. Sí. Ramón, ¿cómo está llevando tú a la señora? Ahí nomás. Más o menos, más o menos. Se arranca. Pero en todo caso, esa estimulación que dice Marcela... Hace la motricidad muy fina. Muy importante. Sí. Sí, muy importante. Porque también ahí se nota, ¿verdad? Digamos que no hay diferencia porque de repente usamos más una mano que otra. Exacto. Claro. Exacto. Entonces dice, no, es que no puedo porque soy zurdo. Entonces, es que me cuesta hacerlo. Oye, hay unas pelotitas que venden en el barrio May. Pase el aviso, no vas a estar. Voy a pasar el aviso. Son súper baratas. Y uno las puede tener, las aprieta, estoy viendo televisión, no sé, estoy escuchando música, las aprieto, las aprieto. Incluso este movimiento con las manos lo puedo estar haciendo siempre. Correcto. Siempre, el mover los brazos. Entonces, ¿por qué decimos después, ay, me duelen los huesos, no puedo abrocharme? Marcela, porque no trabajamos. ¿Cómo podemos trabajar la memoria? ¿Cómo trabajamos nuestra memoria? La memoria, lo ideal es... bueno, que es un poco más básico también, la sopa de letras. Ya. La sopa de letras es súper importante, pero no desde el punto de vista de la sopa de letras que nos da un puzzle en el diario. No, la sopa de letras con las palabras dadas y que esas palabras yo tenga que encontrar. Correcto. Y también el memorizar imágenes. Y lo más básico que yo empiezo a trabajar con los adultos mayores, que se llaman los ejercicios ejecutivos. A ver. En que es una organización. Yo para poder organizar mi cabeza... ¿Estás hablando con todo ejecutivo acá? Por eso. Por eso. A eso me refiero. Yo para organizar mi mente, tengo que organizar mi día, mi físico. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer mañana yo?
mañana tengo que hacer esto, 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 y después donde no lo anotamos, se nos olvida. Entonces, tener como una bitácora, mañana voy a las 9 me levanto, eso incluye la ducha, obvio, a las 10 tomo desayuno, a las 11 voy al banco, a las 12 tengo reunión, etcétera. Entonces, ese como horario de trabajo es muy importante para nosotros memorizar. Tener una agendita, ¿no es cierto? Exacto. Mental de las cosas. Un cuadernito chiquitito. Marcela, yo por ejemplo, ¿qué hago? Cuando, en la noche digo yo, mañana tenemos reunión, después tenemos que ir a otro lado, que sea, entonces agarro mi carpetita en la noche, exacto, llevo este documento, llevo este otro documento, llevo mi cuadernito para anotar y lo guardo. Entonces mi señora me dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy pensando mañana, pero mañana, hombre, no sé, mañana es mañana. Pero de todas maneras. Tú te programas. Claro, me programo para mañana. Claro. Entonces ahí estoy haciendo un ejercicio en el cual la mente ya me está pidiendo qué tengo que hacer mañana. Claro, porque es muy frágil y se nos olvida. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú te acuerdas lo que hiciste el jueves pasado? Claro. No te voy a acordar. Dice, algo me acuerdo, pero siempre dice, algo me acuerdo. Así como con miedo, con dificultad. Claro. Esta bitácora nos sirve para acordar. Y si no nos recordamos, yo voy al jueves pasado, ¿verdad? Hice esto. Y solo me voy recordando después de lo que hice. Exacto. Es algo tan básico. Hay hábitos que creo que son de toda la vida y que ayudan muchísimo más también a esta etapa, que son, por ejemplo, el hábito de lectura, el leer, ¿no es cierto? Estar conectado a la lectura, el poder... compartir lo que uno lee también, porque no solo es el tema de retener, ¿no es cierto? Poder compartir los temas de lectura, no solamente lectura de un libro, quizás también de la prensa o de revistas de interés, digamos, ustedes puedan conversar eso. Creo que también son aportes del punto de vista cognitivo. Absolutamente, y no tan largos, pueden ser artículos cortitos. Más cortito, claro. Cortito, de lectura, y después contárselo tú, Ramón, a tu señora, ¿sabes qué? Leí esto, pasó esto, había esta parte. Eso. Es súper importante no dejar de leer. No dejar de leer el diario y las mismas noticias. Las mismas noticias nosotros las podemos leer por internet. Los que no tienen esos recursos podemos ver las noticias y comentárselas a la familia. Nosotros como dirigentes sociales tenemos que estar al día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer todas las leyes. Nosotros tomamos el sistema antiguo, donde habían 32... cajas de previsión, claro. Y cada caja tiene su reglamento, claro. Entonces cuando a nosotros lo hablan sobre reajustes, sobre leyes, tienen que estar al día. Yo ayer le conversaba sobre el problema que había, las leyes como y lo otro, aquí nosotros le decía también de que el dirigente tiene que ser sacerdote, doctor, profesor. Así. Porque llegan psicólogo, socios, y por eso es tan interesante este programa, de que la gente que lo está viendo en este momento en el canal, que vayan aprendiendo, porque llegan a hacer preguntas así y nosotros tenemos que tener respuesta, si no nos sirve como dirigente, así sencillamente. Exactamente. Por eso, claro, yo lo que te voy a preguntar apunta justo a lo que tú estás diciendo, ¿cómo esto se puede traspasar, estos conocimientos, esta ayuda, por ejemplo, que la Marcela hoy día nos está dando, cómo se traspasa a más adultos mayores? ¿Cómo se traspasa a más personas que hoy día a lo mejor no tienen este apoyo en estas materias? Ni posibilidad de participar en cómo ustedes participan. Claro. Es complejo, ¿no? Muy complejo. Pero ¿cómo ustedes motivan a los adultos mayores a que se integren, por ejemplo, a las organizaciones de ustedes, a clubes sociales? ¿Cómo ustedes lo motivan desde su aspecto? Miren, nosotros teníamos un programa radial, donde va en la quinta región, que yo soy de allá, donde los invitamos. Perfecto. Y le damos a conocer los beneficios que tienen las organizaciones, ¿cierto? Como le decía, nosotros tenemos elementos ortopédicos, nosotros salimos continuamente a paseos, claro. Presentamos proyectos al Senama, de distintas formas. ¿Para qué? Para que al socio no le salga caro, claro. O sea, que le salga... El interés de nosotros es que sacarlo, como dice aquí, sacarlo del empotramiento que está en el hogar. Sí. Esa es la idea principal. Fíjate que iba a tomar los últimos minutos del segmento, pues se nos está acabando ya el tiempo, pero para decir que esta revista, que es de la CUPENCHE, esta revista sale todos los meses. Por lo tanto, si quiere leer, ya tiene acá la revista de la CUPENCHE. ¿Cómo llegó a la revista de la CUPENCHE, amigos míos? ¿Cómo se llega a la revista? ¿Cómo accedo a la revista? Tiene ahí en la misma revista que se la vamos a dejar, tiene el correo, tiene toda la dirección y todo. Oye, ese señor que sale a la primera etapa tiene 97 años. 97 años. Y está totalmente activo. Sí, está totalmente activo. Es un ejemplo. Oye, y acá tenemos en la última página,
también esos tenemos, son buenos artículos que pueden leer los adultos acá también, mayores. Mira, ahí tenemos, y muy cariñoso ellos porque estuvieron en un programa con nosotros. Nosotros con el doctor Molina, ahí aparecimos en la revista, así que muchas gracias por incluirnos en su número de Arica Punta Arena. Ahí salimos junto a la Cupenchi. Gracias por el trabajo que están haciendo. Es un trabajo tremendo. El país necesita gente como ustedes, sí, que apoye, que ayude, que estimule, que esté permanentemente, ¿no es cierto?, buscando todas las posibilidades de trabajo, las posibilidades médicas, las posibilidades, tú decías, de descuento para un presupuesto que es muy exiguo, que es muy, exacto, pequeño, las posibilidades de poder adquirir medicamentos y ayuda para tener una mejor calidad y una buena salud. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Marcela. Gracias por tu apoyo. Vamos a seguir llamando a Marcela, ¿no es cierto? Por supuesto. Nos siga apoyando, nos siga ayudando, sí, y directamente con la Cupenchi, chiquillos. Sí, llámenla, sí, invítenla a un recorrido de Arica Punta Arena. Sí, estamos comprometidos. ¿Hasta conversado? Sí. La vamos a llevar a un paseo. Bueno. ¿A dónde la van a llevar? A lo mejor vamos a las termas al corazón allá. A las termas al corazón. Sí, pues, ganamos a mí proyecto. Mejor. Y a mí no me dijeron nada, no importa, bueno. Pero también. Muchas gracias, Marcela, Manuel, Ramón. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por darnos. Seguimos con más Doctor en Casa. ¿Ahí quiere que vaya a la pausa? Ahí voy a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.